La Policía Nacional capturó en el municipio de Granada a Edison Vanegas Aguirre en momentos en que deambulaba por las calles del barrio Iriquía y al parecer coordinando envío de material logístico para una estructura delincuencial en el departamento del Vichada. Cobra importancia esta captura toda vez que él era el reemplazo de alias Nube Negra, quien fue capturado en las últimas horas por el ejército y por el CTI. Inmediatamente se nombró el relevo y se realiza la captura de este criminal, al cual, además del requerimiento judicial, aparecen varios procesos judiciales en las fiscalías de El Meta, Guaviare y Vichada por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Con la captura de alias Caporera, se resquebraja la línea de mando de la banda ERPAC que lideraba Cuchillo y se debilita el brazo armado y financiero. Son trabajos integrados de inteligencia, administración de fuentes humanas, seguimientos, vigilancia, siempre enmarcados dentro de los preceptos legales para que no se nos vayan a derrumbar estas capturas, como ocurrió y fue privado de la libertad con medida de aseguramiento en centro carcelario. Edison Vanegas, Caporera, era desmovilizado del bloque Héroes del Llano de las denominadas Autodefensas de Colombia en Casibare, jurisdicción de Puerto Lleras.